Cristian García González, camiseta número 16. Luis Ojeda, número 20. Juan Carlos Mariño Márquez, camiseta número 23. Juan Carlos Mariño Márquez, camiseta 23. ¿Punto tú? Sí, ¿no? Sí, señor. Ha pitado Freddy Arellanos. Ya se juega aquí en el Garcilaso del Cusco. Cienciano Sport Boys. Mariño, pasó Mariño, se viene Mariño, sigue Mariño, pégale, va Mariño para darle, Mariño, abrió para el Chucho Chávez que tiene que buscar de nuevo su perfil, en el área espera el Checho, un buen centro, el centro, metido entre los centrales, la sacó el Gordo, Retamoso para darle, Retamoso, golazo, gol. Cienciano del Cusco tomó el rebote, el flaco Retamoso decidió pegarle al arco y la mandó a guardar Edwin Retamoso, el flaco Retamoso. Tiene sus cositas el 7 de Cienciano. En 11 minutos Edwin Retamoso nos dice que Cienciano quiere ser el único líder. Retamoso nos dice que estamos en el Cusco. Cienciano 1 es por Boicero. Manzanón es Juan Francisco Hernández, apura Cienciano, el Checho, buena pelota para Chávez, volvió bien Iglesias, insiste Cienciano, Mariño, otro remate sobre el arco, esta vez le pegó Diego Bustamante, se recoge para participar Michael, pero recuperó bien Cienciano y va por más con Retamoso, buena pelota para Guevara, dos contra dos, Guevara para el segundo, Guevara para el segundo, Guevara para el segundo, Guevara, Guevara. ¿Qué fue? Marcó fuera de juego, pero creo que Guevara intentó la individual. No puede haber fuera de juego en una jugada individual. Y ahora Antonio Lizarbe, va Lizarbe, se viene el boss, Lizarbe, bien abajo. Físicamente impecable. Lizarbe, no. Roja. 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 Ya no. Está ya. Tonto, mira. Tontamente. Sí, a él le diste tú. Yo, dice, a él. Se ve, en la toma abierta veíamos el brazo de Lizarbe, de Daniel, al momento de caer sobre Macías, ¿no? Mariño, Macías, hace la pausa, Cienciano, Chávez. Libre Diego Bustamante, a ver, linda para darle, linda, dale, 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 Bustamante, el Checho está, bandera, adelantado el Checho, a ver, el señor Sandoval de Abancay, ay, 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 ay. Diego Bustamante, ajá, guarda, se va, tarjeta amarilla, Jair Iglesias y roja. Claro, se va, Jair Iglesias juega límite. Yo no entiendo a los equipos que no conocen el perfil de los jugadores que contratan. Contratar a Jair Iglesias es estar cerca de la tarjeta roja todos los partidos, es roja. ¿Qué va a reclamar? No hay nada que reclamar. Unión. Tarapoteo, decía. Unión Comercio 1, Alianza Atlético de Sullana 0. El flaco Macías, abierto, espera el Chucho Chávez, Macías, aquí puede estar el segundo, Bustamante, 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 golazo. ¡Gol! Cusco recibió una pelota linda ahí, en el borde del área, con tiempo y con espacio, pudo pensar, pudo decidir, y la pinchó por encima de Carranza. Diego Bustamante quiere competirle al cabezón Mendoza en el gol de la fecha. Diego Bustamante en 7 minutos nos dice que estamos difícil, ¿ah? Cienciano 2 es por Boicero. Gian Pietri, va Gian Pietri.
Churliza, el balón para Martín García, va Martín García para el descuento, Martín García. Ay, apareció Martín García. Hay que aguantar a este 9. Se fue diciendo Lealdo, ¿eh? Con 9 apareció el 9. Hay que controlarlo a este jugador tan corpulento que tiene Boys arriba. Aquí Mariño intenta ponerse serio con un remate peligroso. Ha cortado Bustamante y se viene el tercero. Atacan tres, defienden dos. Mariño le hace la pausa a Bustamante, le hace la pausa a Mariño. ¡Mariño, Mariño! Decidió pegarle él. Se fue cerca el remate de Mariño. El tercero para Cienciano, Juan Manuel. Sí, dos ataques de Cienciano. Uno muy probablemente ya termine nuevamente en gol. Les quedan 10 minutos al partido. En CMD vivimos Cienciano 2, Sport Boys 0. Mariño, Román Ojeda, en el área, espera el Checho, en el área, espera el Checho, ¡el Checho! Sacó la mano Carranza, iba a hacer gol en contra. Insiste Cienciano, Román Ojeda, va Román Ojeda, el Checho espera en el área, la pelota para Mariño, la sacaron a medias, Olascuaga para tirar el centro, a levantar la cabecita, a buscar al Checho, ¡Olascuaga! No la pudo meter ahí debajo del arco Mariño, luego del buscapié. Le va a dar Cristian García, Cristian García, García. Respondió Carranza. Que hay que mencionarlo porque lo han agarrado a pelotazos todo el segundo tiempo. Ya solo, ¿no? Porque Abel me ha abandonado. Después de esta. Le va a dar Diego Bustamante. La pelota para que la reciba Quintanilla. Se muestra Carlos García. Aquí viene Román Ojeda. ¡Golazo! Cusco. Tiene una cosa este equipo de Cienciano. Patea al arco. Equipo que patea al arco tiene más posibilidades de marcar goles. Luis Román Ojeda cierra el partido a falta de 3 minutos. Luis Román Ojeda nos dice que estamos en el Cusco. Cienciano 3, Sport Boys 0. Va Penalillo, empuja Penalillo. También quiere la sola el Penalillo. Recibe Mariño, pasó Penalillo, pasó Penalillo. ¡Mariño! Respondió Carranza. Ha pitado Freddy Arellanos. Marca el final en el Cusco. Ha ganado Cienciano. Ha ganado 3-0. Ha ganado, ha goleado. Es el único puntero de la Copa Movistar.